Encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Este programa está especialmente dedicado a una conmemoración. ¿Cuál es esta conmemoración? Que los egresados elogian formar parte de la historia de los 45 años del SUAYET de la Facultad de Filosofía y Letras en el marco de los 50 años del SUAYET de toda la UNAM. ¡Y comenzamos! Para mí, ser estudiante del SUAYET ha representado una gran oportunidad para cursar una licenciatura y tener una preparación académica, profesional y humana. También he podido desarrollar habilidades de aprendizaje, de organización y autonomía. Y lo más increíble es que he podido conocer personas de diferentes estados del país y también crear una comunidad comprometida. Para mí, ser estudiante del SUAYET a 50 años de su creación sin duda representa un gran orgullo y responsabilidad, ya que demostramos que estudiar una licenciatura también es posible aún sin acudir a un salón de clases de manera presencial. Y es justamente esto la mejor parte del SUAYET, ya que nos permite ajustar nuestro aprendizaje a nuestras actividades diarias. Aunque sin duda, para lograr esto, hace falta tener una gran responsabilidad para adecuar nuestro tiempo libre e ir realizando nuestras actividades correspondientes, darnos el tiempo para descansar y sobre todo disfrutar genuinamente de cada aprendizaje que vamos adquiriendo. Puedo decir que mis asignaturas se han referido sobre todo a las corrientes de filosofía de la educación y en ello he estado pues ya por 11 años metiendo la querida facultad. Ante todo, me parece que el reto está en que las y los estudiantes entiendan que la filosofía no es un asunto de eruditos, de pensadores aislados, sino que es un asunto que les compromete como ciudadanas, como ciudadanos, como integrantes de sus comunidades. Entonces, justamente es acercar la filosofía a sus vidas y que descubran también en sus vidas la vocación filosófica. Eso yo creo que es lo principal en esta tarea de enseñar, a pensar críticamente. Ha sido una relación de mucha intensidad, de mucha honestidad también, porque por lo general iniciamos no sabiendo nada de la filosofía y con una cierta ansiedad, timidez y miedo a veces de qué es esto de la filosofía, porque no se sabe cómo comer, ¿no? Entonces justamente ahí vamos entrando en confianza, entrando en una dinámica de profundización y de que los contenidos realmente sean accesibles, ¿no?, al estudiantado y que justamente la filosofía tenga algo que decir para sus vidas, para sus vocaciones y para lo que tienen que hacer el día de hoy. Estamos súper felices en el Quehacer Virtual, porque llegó el momento de presentarles a nuestra invitada sorpresa, Laura Adriana Cano. Ella estudió pedagogía en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Y este programa se trata de cómo los egresados han mirado su caminar dentro del SUAYET de la UNAM. Porque quiero decirte, Laurita, que son los 45 años del SUAYET de la Facultad de Filosofía y Letras, en el marco de los 50 años del SUAYET de toda la UNAM. Aquí me encantaría platicarle algo a la audiencia que nos escucha. Yo me acuerdo que tú estabas buscando tu titulación y demás, sin embargo, en tu escuela, cuando se dieron cuenta que tú estabas ya trabajando para titularte, te estaban esperando. Algo que a mí nunca se me va a olvidar es este recuerdo memorable de decir, es que únicamente estamos esperando tu título. Es decir, como decimos en México, traía torta bajo el brazo tu título. Platícanos, por favor, esa parte. Bien, cuando en la escuela se enteran que estoy a punto de titularme, me ofrecen la dirección técnica. Me decía la madre, estudio en un, bueno,
hice la investigación en una escuela religiosa. Me dice la superiora, Lau, estamos esperando que te titules para que puedas ser directora técnica. Sin el título no hay forma de que tú nos representes ante la SEP. Entonces, pues obviamente comencé a trabajar a marchas forzadas, a tener un proyecto de investigación que cumpliera primero con los requisitos que exige la UNAM. No íbamos a hacer un trabajo, me acuerdo que me decías, vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer bien. Entonces, esperábamos el título. En cuanto yo tuve el título, la misma semana llevé mis documentos a la Secretaría de Educación Pública para que me dieran el nombramiento. Entonces ese fue un gran logro y fue mi primer torta bajo el brazo, como bien lo dices. Muchas gracias. Y de ahí te ha venido una serie de eventos y sucesos que ha sido para arriba, como egresada del SOAIED, que dices que estás súper orgullosa de ser egresada del SOAIED. Platícanos, por favor. Una vez que me dan el nombramiento y comenzamos a trabajar para la SEP, en hacer este como enlace pedagógico y administrativo entre el colegio y la SEP, queda vacante el puesto de directora técnica en preparatoria. Entonces me llaman y me hacen la propuesta. Me dicen, Lau, te queremos para directora técnica, pero en la preparatoria. Obviamente me impactó, yo dije, wow, la UNAM, la responsabilidad primero porque fue mi alma mater y después porque es una institución reconocida mundialmente. Finalmente y después de todos los miedos acepté porque te abre más puertas, aprendes muchísimo más. Ahora tengo la oportunidad de ser docente en preparatoria y de ser la directora técnica ante la UNAM. Es una torta muy, muy grande. No se compara con la de la SEP. Obviamente, la primer buena nueva que tuve, la valoro, la agradezco porque me dio todas las herramientas. Sin embargo, el reto al que ahora me enfrento es doble. Uno, poner en alto el SOAIED. Dos, está la UNAM de por medio y obviamente ahora como docente de la UNAM, como directora técnica en la UNAM, te dejo una responsabilidad enorme. El seguir ofreciendo esta educación humanista, el compartir a nuevas generaciones todas las oportunidades que nos brinda la UNAM, el hacerlos saber parte de una gran institución, de saber que son parte de una gran comunidad, es una responsabilidad enorme que estoy dispuesta a enfrentar. Mi trabajo hacia ella fue motivarla y exhortarla a terminar su licenciatura, que para mí se me hace más difícil esta modalidad que la mía, que fue presencial. Entonces yo estoy orgulloso de ella, que terminó, y la verdad no me queda más que agradecerles también a ustedes que la ayudaron mucho. Mi experiencia como mamá de verla en esta manera de estudio, pues fue interesante, fue importante, porque ella como trabaja, pues esto le ayudó muchísimo. También, pues con el tiempo me dio la oportunidad de que también nos integrábamos a ir por sus antologías, ya que ella pues no, a veces no podía ir por trabajo. Ahora con lo de la pandemia, pues también fue muy interesante ver cómo se desenvolvía con sus compañeros, con sus profesores, en las clases. Pues se necesita también llevar perseverancia, voluntad, sobre todo para tener esa disciplina. Simplemente cumplió el protocolo de seguir sus pasos, continuidad, su responsabilidad. Fueron
Pues varios puntos importantes que no puedo despreciar y mucho menos desvalorizar, porque ella en ese tiempo, en esas etapas duras, difíciles, que pues siempre veía, la veía ella con una ilusión tremenda de cada día que pasaba, luchar, vencer, ganar, un día más de trabajo. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones a nuestras redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Hatsuko Nakamura. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a escuchar qué tienen que decirnos los egresados del SUAYED. De las 100.000 personas que presentaron examen, solo 10.000 fuimos admitidas. Eso significaba que yo, que tuve la oportunidad, atrás de mí había 9 personas que no habían podido ingresar. Es ahí donde yo sentí el gran compromiso y la responsabilidad de sacar adelante mi licenciatura. Terminé mis estudios en el año 2000. Presenté mi examen profesional en el 2001. Recuerdo que las flores más significativas que he recibido son las que me dieron mis compañeros. Ellos se reunieron y me llevaron, yo lo sentí como una jardinera, ese arreglo lleno de formas, de colores y de aromas que engalanaron nuestra aula magna de exámenes profesionales. Aún ahora en mi trabajo convivo con psicólogos, con maestros, con docentes de diversas profesiones. Y esta diversidad de profesiones me permite contribuir con mi formación. Aporto activamente a la formación de docentes, de maestros, de madres y padres de familia y educadores. Que aquí lato la apertura de la UNAM a conocer diversas corrientes de pensamiento. Aquí lato y ahí aprendí a escuchar las diferentes formas de pensar y las diferentes formas de opinar. Aquilato el formarme como una profesional de la educación con valores y principios universitarios. Y aquilato esta modalidad flexible, pues yo no podía acudir todos los días a la universidad porque atendía casa y trabajo. Si tienes la oportunidad de entrar al SUAYED, es una gran experiencia que debes aprovechar. Muy pronto te diré, felicidades, colega. Esta modalidad me pareció idónea para mí y para las personas con un perfil parecido al mío, que somos padres de familia, trabajadores y deseamos seguir estudiando. En esta modalidad aprendí a ser autodidacta, a organizar bien mis tiempos para cumplir con todos los deberes que esto implica y logré terminar mi licenciatura. Hoy estoy orgullosa de pertenecer a la UNAM. Estoy a unos días de presentar mi examen de titulación y además de eso estoy orgullosa de que logré incidir en mis hijas el anhelo de pertenecer a la UNAM. Hoy les puedo contar que mi hija mayor está también a poco tiempo de titularse en Derecho en esta universidad. Y mi hija pequeña acaba de obtener un lugar en bachillerato, UNAM, lo que me enorgullece y me hace pensar y reflexionar cómo es que la UNAM ha incidido en mi vida. Yo creo que el sistema abierto
me ha ayudado a generar herramientas autogestivas que me permiten responsabilizarme de mi propio proceso formativo, mismas que me orientan a seguir actualizándome constantemente. Esto sin dejar de lado mis responsabilidades que me permiten cuidar de mi familia y de mi trabajo sin que esto sea un impedimento para seguir desarrollando mi lado académico. La primera vez que grité un Goya siendo parte de la UNAM, sabía que mi vida se iba a transformar. El haber sido parte de un sistema a distancia de la UNAM realmente me permitió enriquecer mi carrera profesional sin dejar de laborar. Confío plenamente en todos los beneficios que el sistema SUAYED nos puede ofrecer. Es por ello que yo los invito a que sigamos fomentando la participación que la UNAM nos ofrece a través de esta modalidad. Muchas gracias, SUAYED. La Facultad de Filosofía y Letras es grande no solo por sus edificios, que, bueno, el edificio de la Torre de Humanidades es patrimonio de la humanidad, sino porque en él se genera mucho conocimiento, en él se generan experiencias que te sirven para ser un mejor docente, un mejor investigador, una mejor persona. Creo que el trabajo que tengo hoy en día es gracias a que la universidad me brindó lo que necesitaba para crecer. Mi legado universitario sin duda tiene que ser que todo lo que yo haga tiene que llevar el sello universitario. Esto es un gran compromiso, porque cuando tú dices que eres egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Filosofía y Letras, tu responsabilidad es muy grande, porque tienes que transmitir ese espíritu universitario. Tienes que transmitir lo que la universidad te dio. Y es que, pues ese es el gran compromiso de todas las personas que pasamos o caminamos en sus pasillos. Hoy solo quiero decir gracias, Universidad Nacional Autónoma de México. Es muy importante que todos sepan que una licenciatura del SUAYED no es menos valiosa que una del sistema escolarizado, pues el SUAYED fomenta las habilidades metacognitivas, autodidactas, el pensamiento crítico, analítico y reflexivo. Si tú como yo quieres concluir tu licenciatura, pero no has podido porque tienes otras ocupaciones, esta es una excelente opción. Hoy soy docente y agradezco infinitamente a la UNAM por brindarme la oportunidad de cumplir mis sueños universitarios a través de este sistema. Quiero felicitar a toda la comunidad SUAYED por el 50 aniversario de este sistema y a la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras por los 45 años de el SUAYED en esta escuela. Mi experiencia de estudiante fue extraordinaria, de muchas exigencias que a su vez, en conjunto con los asesores, me dieron la satisfacción de culminar un sueño que tenía desde que era niña, ser maestra, que hoy en día se ha transformado en pedagoga. Una pedagoga que labora en una institución educativa del nivel medio superior, la cual reconoce que hay que transformar, renovar y moldear al ser humano, quienes en un futuro serán los próximos profesionistas quienes tendrán la encomienda de forjar una mejor sociedad. Oye, cuéntanos una anécdota de cuando fuiste alumna del SUAYED y una anécdota de toda tu travesía de titulación. Una anécdota, me acuerdo muy bien que tenía una maestra sumamente comprometida. Obviamente, al ser autodidactas, nos exige demasiado, a diferencia de lo que a lo mejor pudiera imaginar o pensar la sociedad. Entonces nos dejaba trabajos. Y a mí me decía, ¿cómo que te falta? Sé que puedes dar más. Llegó un momento que yo lloraba porque decía, no entiendo qué es lo que me pides. Y ella me decía, no, sí, sí entiendes. Yo te conozco por tus lecturas, cuando te leo, por tus escritos. Y yo sé que me puedes dar más. Obviamente, yo trabajé mucho más, me esforcé mucho más.
Y a partir de ahí, ella me decía, ¿ya ves cómo sí puedes? Dice, yo sabía que tú podías. Y a la maestra no la había conocido, no había tenido el gusto de verla o de estar en contacto con ella físicamente. Todo era a través de la plataforma. El día que la vi, le di el abrazo más grande que te puedas imaginar y le di las gracias porque ella me enseñó el potencial que yo tenía. Entonces aprendí muchísimo. Cuando llego al proceso ya de titulación, les cuento que me encontré a la mejor asesora, la doctora Hatsuko, fue mi asesora de tesis. Entonces, ese trabajo que hicimos fue maravilloso. El ir como guiando, el que ella me guiara en este trabajo de titulación, era como una estructura tan padre cuando me decía, nos vamos a ver el sábado. Y nos íbamos a la UNAM y trabajábamos, platicábamos de los avances y ella me daba sus opiniones, me decía, como que te funciona más si te vas por este camino. Yo lo analizaba, obviamente me funcionaba más y salió un trabajo hermoso. Entonces, todas esas reuniones dentro de la UNAM creo me dieron la fuerza para poder lograr mi titulación. Muchas gracias, Laura. Danos un mensaje para quienes te escuchan. ¿Qué le dirías a estos egresados del SUAYET, a los alumnos del SUAYET, a los profesores del SUAYET? Un mensaje para todos. Crean, crean en el potencial que nos da la UNAM, en todas esas herramientas que el sistema SUAYET nos da. Nosotros no estamos atrás de nadie, vamos a la par con los estudiantes que estudian presenciales. Tenemos todas las herramientas para triunfar y yo sé que tú puedes triunfar. Y como asesores, yo sé que ustedes nos apoyan y van hombro a hombro caminando con nosotros. Muchísimas gracias, querida Laura. Un gusto haberte tenido en El Quehacer Virtual. El SUAYET cumple una función fundamental en la vida académica de la UNAM y sobre todo en la facultad. Estudiar a distancia es todo un mundo de posibilidades y de poder hacer tus estudios cuando tú los requieras, en el momento que tú quieras. Esto es un sistema que abre las puertas a todas las estudiantes y los estudiantes que no pueden estar de lunes a viernes todas las mañanas en nuestras instalaciones porque tienen otras obligaciones. Entonces, al gran maestro Pablo Casanova se le ocurrió que existiera este sistema alternativo en el que las personas estudian mucho en su casa y vienen nada más una hora a la semana por cada materia a obtener una guía de un asesor que los va orientando y los va acompañando a lo largo de su carrera. Cursar esta licenciatura en el SUA es realizar un viaje apasionante en la historia, y esto compartiendo la labor científica del alumnado con el trabajo que se realiza todos los días y que es una misión principal del SUAYED, ¿no? La de tratar de atender a esta exigencia muy actual de la sociedad contemporánea. Letras Hispánicas es el nombre genérico para una carrera doble. Nuestro título dice licenciado en lengua y literaturas en plural hispánicas. Esto significa que tenemos una columna de materias que estudia la lengua española desde que se desprende propiamente del latín vulgar hasta lo que sería nuestro español contemporáneo, pasando por la lexicología, la semántica, la fonética, la fonología, la morfosintaxis, amén de materias optativas. Y por último, una quinta área de la carrera se llama de iniciación profesional, que son salidas al trabajo, la edición de textos, la didáctica de la lengua y la literatura y el guionismo. Espero que sigamos expresando del mejor modo los lazos de nuestra comunidad, enriqueciéndola, motivándola y que crezcamos. Gracias, UNAM. Gracias, SUAYET. Muchas felicidades al SUAYET. Tenemos mucho que dar, que ofrecer y que hacer por nuestro pueblo de México. Felicidades, SUAYET.
sigue creciendo, sigue formando alumnos, seres humanos. Soy Swayed y por mi raza hablará el espíritu. Y hemos llegado al final de nuestro programa conmemorativo de los 45 años del Swayed en la Facultad de Filosofía y Letras. En el marco de los 50 años del Swayed de toda la UNAM. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les dejamos con esta canción hecha por docentes y estudiantes especialmente para el Swayed.